Ahí se ve la pantalla. Bueno, vamos a ver el contenido de la clase de hoy. Voy a sacar esto. Esto que molesta. La interpretación de cada una de las ondas, intervalos del electrocardiograma, la relación del intervalo ST con la fluidoterapia, la importancia del intervalo QT en la anestesiología, la interpretación de los principales vectores del electrocardiograma, porque interpretándolos podemos interpretar el electrocardiograma en sí, interpretación y correcto uso de las derivaciones, el diagnóstico e interpretación de los bloqueos y hemibloqueos de rama, la implicancia clínica de los bloqueos bifasciculares y trifasciculares, que son tan comunes en la población mayor, las hipertrofias sobrecarga de cavidades cardíacas en el electrocardiograma. Y por último vamos a ver un casito clínico. Bueno, este es el primer electrocardiograma en 1887. Como todos sabemos, la actividad eléctrica del corazón se representa en tres vectores principales que se traspolan al electrocardiograma y son las ondas que vemos. Mínimamente vamos a hablar del sistema de conducción. Todos sabemos que el impulso eléctrico empieza en el nodo sinoauricular. Por los haces internodales van hacia el nodo auriculoventricular, que luego por el haz de His, ¿sí?, se divide en la rama derecha y la rama izquierda para despolarizar todo el ventrículo. La rama izquierda a la vez se va a dividir en dos fascículos, el anterior y el posterior. El impulso eléctrico, el ritmo sinusal, lo va a dar el nodo sinusal. Después, los diferentes nodos tienen diferentes frecuencias, como ya sabemos, a medida que sea más distal, va bajando la frecuencia. Y lo importante es que cuando el marcapaso del corazón, que es el nodo sinusal, por algún motivo deja de funcionar, tenemos estos marcapasos latentes que son el nodo sinoauricular, el haz de His y las fibras de Purkinje. Bueno, esto lo más importante, diría yo, la formación de los vectores, entender los vectores. Que no veo acá porque. A ver, ¿cómo va a desaparecer esto? Bueno, cuando hay una despolarización se forma siempre un vector de despolarización. El vector siempre apunta hacia donde falta despolarizar, o dicho de otra forma, hacia donde están las cargas negativas adentro y las cargas positivas afuera. Por ejemplo, si esto es una célula que está en reposo con las cargas negativas adentro y las cargas positivas afuera. Es una célula no despolarizada o en reposo. Cuando se despolariza, quedan las cargas positivas adentro y las negativas afuera. Eso es una célula despolarizada. ¿Cómo se despolariza la célula? No vamos a entrar en detalle en esto porque se va a hacer eterna la clase, pero tienen que entrar las cargas positivas adentro de la célula. Entonces, en la despolarización, en la fase 0 entra sodio, después en la fase 2 entra calcio y ahí se despolariza la célula. Después se tiene que repolarizar. Tienen que salir las cargas positivas para que vuelva a quedar negativa la célula. Y está en la fase 3, que es la fase de repolarización, la salida de potasio. Y como la célula quedó con el potasio fuera, y el potasio debe estar adentro, después en la fase 4, con las bombas de sodio y potasio, se vuelve a entrar el sodio a la célula y sacar el potasio hacia afuera. Bueno, así se despolariza la célula. Y acá tenemos, por ejemplo, un tejido que se está despolarizando. Acá vemos cómo en rosado tenemos el tejido despolarizado y acá en celeste lo que falta despolarizar con las cargas negativas adentro y positivas afuera. Entonces vamos a tener una parte despolarizada y otra parte no despolarizada. Y acá se va a formar un vector, ¿sí? Que siempre el vector apunta hacia donde falta despolarizar. Entonces el vector va a ser este, ¿sí? Bueno, acá, primero entonces tenemos la célula en reposo, cargas negativas adentro y positivas afuera, después se empieza a despolarizar el inicio de la despolarización, acá tenemos el vector que representa esto,
Cuando toda la célula está despolarizada, acá en el número 3, hay una línea isoeléctrica, ¿sí? Porque no hay vectores. Después, en la parte 4, inicia la repolarización. Acá está iniciando desde este segmento. Y como el vector, como dijimos antes, apunta hacia donde está la célula en reposo, hacia donde falta despolarizar, este vector de repolarización va a estar apuntando hacia acá, ¿sí? Y por último, cuando se vuelve a repolarizar toda la célula, vuelve a quedar todas las cargas negativas adentro y positivas afuera. Bueno, esto es un ejemplo para que entendemos que el vector siempre apunta hacia donde la despolarización es más lenta, hacia donde se retrasa. Acá tenemos la despolarización ventrículo izquierdo y derecho, como la parte derecha, la parte izquierda tardó más, ¿sí? Entonces el vector que se va a formar acá va a apuntar hacia donde se retrasó la despolarización. O sea, el vector va a estar así. Esto es importante. Voy a hacer mucho hincapié en esto porque después es más fácil entender el electrocardiograma. Bueno, el galvanómetro representa los vectores eléctricos como ondas en un papel, ¿sí? Traduce la electricidad en un papel. Básicamente es un aparato que tiene dos polos, positivo y negativo, donde el polo positivo, todos los vectores que se acerquen a él, o sea que la punta estén hacia él, lo va a representar con una onda positiva, y todos los vectores que se alejen de él, los va a representar con una onda negativa en el papel. Entonces vamos a ir viendo los vectores del corazón y cómo los va a ir representando este galvanómetro, ¿sí? Que después el electrocardiograma, entendiendo esto, vamos a entender perfectamente el electrocardiograma, cómo representa los vectores. Entonces, el primer vector que va a aparecer es el vector de despolarización auricular. Como apunta hacia el polo positivo, ¿sí? Lo ve acercarse, va a dar una onda positiva. Después tenemos el vector del septum, ¿sí? Es el primer vector que aparece en la despolarización del ventrículo. Este vector del septum, como se aleja, lo ve alejarse, ¿sí? Va hacia la derecha, lo va a representar con una onda negativa, que sería la Q. Luego tenemos el vector de la despolarización de la pared libre del ventrículo, que como se acerca al polo positivo, lo va a representar con una R, pero esta onda positiva. Y finalmente, la despolarización, los vectores de despolarización de las bases del ventrículo, que como se alejan del polo positivo, lo va a representar de forma negativa con la onda S. Por último, cuando está todo el ventrículo despolarizado, va a haber una línea isoeléctrica, ¿sí? Porque no va a haber diferencia de cargas. Y por último tenemos el vector de repolarización. Lo dibujo así porque apunta hacia el polo positivo. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, el corazón se despolariza de endocardio a epicardio. Entonces tenemos este vector de despolarización. Y se repolariza, ¿sí?, de epicardio a endocardio. Y como dijimos, que el vector apunta hacia donde falta despolarizar, como lo primero que se despolarizó fue el epicardio, el vector va a interpretar que es donde falta despolarizar. Entonces, el sentido y la dirección del vector de repolarización va a ser igual que el de despolarización. Por eso, en casi todas las derivaciones es normal encontrar el QRS representado por el vector de despolarización positivo y una onda T, ¿sí?, que representa la repolarización en el mismo sentido, ¿sí? ¿Por qué se despolariza así, se repolariza así? Bueno, porque en la sístole hay una isquemia en el subendocardio, ¿sí?, que hace que se retrase la repolarización. Entonces, hace que la repolarización sea de epicardio a endocardio. Aparte que hay bombas de potasio de repolarización más rápidas en el epicardio que en el endocardio, pero bueno, son pormenores. Entonces, en definitiva, vamos a tener estos tres vectores que siempre hay que acordarse de la despolarización del ventrículo, que tenemos acá en violeta morado, el primer vector que aparece, que es el septal, después de naranja, el de la pared libre, y el verde de la base del ventrículo. Siempre aparecen en ese orden, septal, pared libre y base. Y depende de dónde veamos estos vectores, cómo lo vamos a dibujar
o cómo se van a figurar en el electrocardiograma. Por ejemplo, si yo lo veo desde ABR, todo lo que vea acercarse lo va a ver positivo, lo que vea alejarse ABR lo va a ver negativo. Entonces, el primer vector septal, el morado, lo va a ver positivo. Después, el segundo vector de la pared libre, el naranja, lo va a ver ABR negativo. Y por último, el vector de las bases, el verde, lo va a ver, como se acerca a ABR, lo va a ver positivo. Lo contrario pasa si yo lo veo desde ABL. Como el vector del septum lo ve alejarse, lo primero que va a hacer es una onda negativa, que es la Q. Bueno, esto es para interpretar cómo se ven en las derivaciones estos tres vectores, en un paciente normal, obviamente. Bueno, ahora vamos a ver cada una de las ondas que vimos graficadas recién, que vimos por qué se grafican así, ahora vamos a interpretarla, tanto lo normal como lo patológico. Esto es un electrocardiograma estándar. Sabemos que un cuadradito es 0,04 segundos, el cuadrado de 5 cuadraditos mide 0,2 segundos, y los 10 cuadraditos es 1 milivoltio. Esto es importante saberlo porque es la única forma de saber si está aumentada o no una onda o un intervalo. Bueno, vamos a empezar por la primera onda. Es la onda P. La onda P, ¿qué podemos decir de la onda P? La onda P mide hasta 0,10 segundos y de alto 0,25 milivoltios. O sea, 2,5 cuadraditos, tanto de ancho como de alto. La primera parte de la onda P representa la aurícula derecha y la segunda parte la aurícula izquierda. Después cuando veamos cuando hay dilatación de cavidades, si es la aurícula derecha, vamos a ver una onda P alta. Si es la aurícula izquierda que está dilatada, vamos a ver una onda P ancha. O sea que una P mitral que mide más de 2,5 cuadraditos. Esto es importante porque hacen muchos diagnósticos. Lo segundo que vamos a ver es el intervalo PR, que mide entre 0,12 a 0,2 segundos, o sea, 5 cuadraditos. Después lo vamos a ver en la clase que viene, cuando veamos bradiarritmias, un poco más, pero esto, si está prolongado, hay algo que esté impidiendo que el impulso de la aurícula llegue al ventrículo, o sea, algo en el nodo AB. Después tenemos el QRS, ¿sí?, que mide generalmente con normal menos de 0,11 segundos, o sea, 2,5 cuadraditos también. O sea, la onda P, 2,5 cuadraditos. El PR, 2,5 cuadraditos por 2. Y el QRS, 2,5 cuadraditos. No es tan difícil acordarse estos, que son valores que realmente hay que saber. Después tenemos el segmento ST. Acá vamos a hacer un poquito de hincapié porque es, creo que, la parte del electro más importante que tenemos. Hacer un poco de diagnóstico diferencial, sobre todo cuando el segmento ST hay un supra ST, ¿sí? Hay un diagnóstico diferencial, tenemos diferentes motivos por lo que se puede aumentar el ST. Tenemos, por ejemplo, en el IAM, ¿sí?, en el infarto. Hay que diferenciarlo de otras patologías que no son tan malignas, o para decir, no, me quedo tranquilo con este paciente, no le voy a pedir ninguno de estos estudios, no, a este sí, abrir un poco los ojos. Cuando tenemos un infarto, sabemos que es convexo hacia arriba el ST, hay un territorio definido, la cara inferior, lateral, anterior, ¿sí? Hay una imagen en espejo con infra-ST en la cara opuesta. Sí, son características que hay que ir a buscar. Entonces, si hay que ponerle una carita a esto, vamos a ver que es el ST con la carita triste, ¿sí?, que representa, puede ser un infarto. Después tenemos la pericarditis. En la pericarditis lo que vemos también es cóncavo, por lo contrario es cóncavo hacia arriba, es muy difuso, varias caras, no hay, hay una depresión del PR, ¿sí?, y no hay imagen en espejo, hay que, como diferencia del infarto. Y lo más importante, que creo que es algo tan común que nos vienen los pacientes con la repolarización precoz, saber identificarlo, porque es un paciente que va a tener un supra ST, pero hay que quedarnos tranquilos, ¿sí? Para diferenciarlo del resto, hay que saber que el ST es cóncavo hacia arriba, ¿sí?, menos de 2 milímetros, no tiene más imagen en especular, no tiene un infra ST en la cara opuesta, tiene una elevación del punto J, puede presentarse con una onda J o ensanchamiento de la parte final del QRS. Como vemos acá, tenemos una onda J, ¿sí?, o el QRS, la parte final, está ensanchada.
puede estar acompañado de T picudas, como vemos ahí, principalmente es en la cara inferior y anterolateral, y es frecuente en pacientes jóvenes y masculinos y atletas, ¿sí? Es una patología, o patología, sí, bien llamado, patología frecuente, pero no hay de qué preocuparse, no hay que pedirle ningún otro estudio al paciente. Y este lo ponemos con una carita feliz, ¿sí? Para que se acuerden. Atención, esto lo resalto porque me parece importante, pese al mayor riesgo de presentar arritmias ventriculares en determinados pacientes con patrón de repolarización precoz, recordemos que la incidencia de dichas arritmias es muy baja, y el consenso actual es que estos pacientes no requieren investigaciones o intervenciones terapéuticas específicas. Por el contrario, la presencia de un patrón de repolarización precoz en pacientes con supra sobrevivientes a una parada cardíaca, estos pacientes sí tienen indicación de implantar un CDI, ¿sí? Un cardiodesfibrilador implantable. Bueno, viendo el ST, ahora vamos a ver el intervalo QT. También importantísimo, acá vamos a hablar en detalle porque los que hacen anestesia es muy importante, ¿sí? Porque como vamos a ver ahora, el intervalo QT al final de una cirugía con anestesia general, el 80% de los pacientes experimentan alargamiento del QT corregido en 23 milisegundos de su valor basal, ¿sí? El 80%. Bueno, el intervalo QT corresponde a la despolarización y repolarización ventricular, ¿sí? El valor normal es hasta 450 milisegundos en varones, 460 en mujeres. Puede variar un poquito más o menos según la bibliografía, pero aproximadamente es eso. Algo fácil, un cálculo, porque la verdad que por el apuro y demás no siempre medimos el QT, dos cuadraditos grandes y dos cuadraditos chiquitos, siempre un QT prolongado, ¿sí? Otra forma que me enseñaron a mí a medirlo de forma rápida es, si nosotros vemos el RR, no importa la frecuencia cardíaca que tenga el paciente, y hacemos una línea imaginaria justo en el medio entre la R y la R, ¿sí? Si la T pasa esta línea imaginaria, es un QT prolongado, ¿sí? Si la T no la pasa, podría llegar a ser prolongado, pero bueno, seguramente no. Pero si la pasa, calcúlenlo bien y estén atentos con ese paciente porque de seguro tiene un QT prolongado, ¿sí? Bueno, hay una fórmula porque el QT, como sabemos todos, que se hace más prolongado cuando baja la frecuencia cardíaca y cuando sube la frecuencia cardíaca se acorta. Entonces hay una fórmula para corregirlo según la frecuencia cardíaca, que es el intervalo QT medido sobre la raíz cuadrada del RR, ¿sí? Medida en milisegundos. Bueno, y acá para entender un poquito por qué se prolonga el QT, casi siempre hay una alteración en la fase 3, en la fase de repolarización de la célula. Por algún motivo, el potasio no sale, queda más tiempo adentro y por ese motivo se prolonga el QT. La relación del QT con la torsada de Pointe. ¿Qué podemos decir? Importante, cada aumento de 10 milisegundos en el QT corregido se asocia con un aumento de 5 a 7% en el riesgo de tener torsadas de Pointe. La torsada de Pointe puede estar precedida por bradiarritmia sinusal, vigeminia ventricular o extrasístoles frecuentes, ¿sí? Si un paciente viene con un QT que le genera duda o empieza a tener estas arritmias en el monitor, vayan a ver el electro bien y calculen el QT porque quizás tenga un QT prolongado y los efectos de los fármacos anestésicos le está haciendo este tipo de arritmias y pueden terminar en una torsada de Pointe. Cuando el intervalo absoluto del QT es mayor de 500 milisegundos, el riesgo de torsada de Pointe es considerado como notablemente aumentado y la intervención se considera necesaria. Bueno, y la torsada de Pointe, no vamos a entrar en el tema, pero se trata con el bolo de sulfato de magnesio, 2 gramos en 2 minutos. Si persiste la arritmia, se da un segundo bolo, seguida de una infusión continua de 2 miligramos minuto. Obviamente, controlar los niveles de potasio. QT largo, tenemos el QT congénito y el QT largo adquirido. Vamos a hablar dos cositas del congénito que nos pueden hacer una... Ahí apareció una línea verde que no sé dónde se hizo. Bueno, que es importante tener en cuenta, ¿sí? Los QT largo congénito, tenemos el tipo 1, que es el más frecuente,
que hay una afectación de los canales lentos de potasio, el patrón en el electrocardiograma, para diferenciarlo del resto, tiene un QT prolongado a expensas de la onda T que está prolongada, una onda T alta y ancha, ¿sí? ¿Qué lo desencadena? El ejercicio, principalmente, entre otras cosas. Una ayuda diagnóstica es que la ergometría, o por ejemplo la adrenalina, en estos pacientes alargan el QT. En el resto de los pacientes lo acortan, pero en estos pacientes alargan el QT. Entonces esto es una ayuda diagnóstica para diferenciarlos del resto. El tipo 2 tiene un 30% de incidencia, el problema son los canales rápidos de potasio, también tiene un QT prolongado, ¿sí? A expensa de la onda T, pero es una onda T diferente a la anterior, es una onda T mellada. ¿Qué lo desencadena principalmente? Las emociones. Entonces son pacientes que si van a entrar a quirófano tienen que estar pacientes tranquilos, sedados, tanto en la inducción como en el despertar. Y el tipo 3 es el menos frecuente, hay un problema en los canales de sodio, también una prolongación del QT con una T normal, pero a expensas del ST, ¿sí? Lo desencadena el reposo, y bueno, una prueba para diferenciarlo del resto, con la mexiletina, se acorta el QT, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un bloqueante de canales de sodio, en el resto de los pacientes no le hace nada al QT, pero en estos pacientes acorta el QT, ¿sí? Porque el problema está con los canales de sodio, un poco para diferenciarlo. En cuanto al tratamiento de QT largo congénito, el QT largo asintomático se da beta bloqueante, el QT normal, pero tiene una alteración genética de QT congénito, también beta bloqueante, y si tengo un QT largo con parada cardíaca, el beta bloqueante es más el cardiodesfibrilador implantable. Obviamente, evitar todo lo que se puede producir prolongación del QT. Bueno, las causas de QT adquirido. Pues hay un montón, obviamente vamos a ver lo que más usamos para tener en cuenta, los antibióticos que podemos usar para las premedicaciones, tanto el ampisulva, quinolona, los analgésicos como metadona, ketorolac, meperidina, tramadol. Hay algunos estudios que hay que evaluarlos bien, pero sí lo describen. Los hipnóticos como los gases anestésicos, la ketamina, los reversores como la atropina, la estimina, la naloxona, los antieméticos como el ondacentrón, el droperidol, los psicofármacos que muchos los usamos para el dolor neuropático como la pregabalina, fluoxetina, mitriptilina, y los electrolitos, la hipopotasemia, la hipocalcemia, la hipomagnesemia, y otras cosas como la hipotermia, el infarto cardíaco y el neumoperitoneo. El neumoperitoneo, hay trabajos, ahí se los muestro, después léanlo, se los dejé colgado en la bibliografía, que prolonga el QT. Entonces, en una anestesia hay muchas de estas cosas que nosotros usamos que en un paciente que tiene un QT prolongado podemos llevarlo a tener una torsada de Pointe. Bueno, en la anestesia y QT largo, algunas cosas a destacar. Al final de la cirugía, como dijimos, con anestesia general, el 80% de los pacientes experimentan alargamiento del QT. En más de 23 milisegundos es su valor basal. Y como dijimos recién, cada aumento de 10 milisegundos, ¿sí?, en el QT aumenta 7% el riesgo de tener torsada de Pointe. El 4% de toda la anestesia, el QT era mayor a 500 milisegundos. Y como dijimos recién, el riesgo de tener torsada de Pointe es notablemente aumentado en estos pacientes. Y la incidencia de torsada de Pointe fue del 0,4 en este estudio que dejé colgado ahí. Consideraciones a tener presentes en el preoperatorio: el paciente con un síndrome de QT largo, congénito, asegurarse de que tome los betabloqueantes, inclusive el día de la cirugía, controlar que tengan una analítica normal del potasio, magnesio y calcio, controlar el correcto funcionamiento del marcapaso, minimizar la ansiedad del paciente con la adecuada premedicación, sobre todo en los tipos 2. En el intraoperatorio, tener en cuenta que se debe evitar al máximo la descarga catecolaminérgica, que se puede producir en las maniobras de intubación, extubación, la laparoscopía abdominal y con el uso de drogas como la ketamina. En pacientes con alto riesgo de colocar una vía arterial y un acceso venoso, por si es necesario, la rápida colocación de un marcapaso, ¿no? Evitar las presiones intratorácicas altas y las maniobras de Valsalva porque alargan el intervalo QT, mantener la normocamia, normoxemia, normotermia y normoglucemia para limitar al máximo la actividad adrenérgica y mantener durante la cirugía un correcto equilibrio en los electrolitos. Y en el postoperatorio, vale destacar un buen control analgésico en un ambiente relajado, ya que el dolor o el estrés puede ser un desencadenante
de torsada de Poynter, principalmente en los tipo 2. Mantener al paciente beta bloqueado en el postoperatorio y una monitorización continua del electrocardiograma, ¿sí? Bueno, no todo está perdido, hay cosas que sí le podemos dar a los pacientes que tienen QT prolongado, como es el propofol, tiopental, midazol, anatracurio, becuronio, morfina, el fentanilo, y gemifentanilo, que son lo que más usamos nosotros. Entonces, en pacientes con QT largo, es preferible evitar las cirugías prolongadas con inhalatorio, reemplazando la sportiva o anestesia regional, si es factible, obviamente. Bueno, otro intervalo, que si bien es un intervalo estándar del electrocardiograma, es un intervalo, el ST o tiempo de flujo. Intervalo es porque incluye segmentos más onda. Si no fuese, sería no sería un intervalo, ¿sí? Como incluye la onda T, desde donde comienza la onda S, perdón, donde termina la onda S hasta donde termina la onda T, se llama intervalo ST o tiempo de flujo. Dijimos que íbamos a relacionar esto con la fluidoterapia. Bueno, vamos a ver un poquito este gráfico. Acá tenemos un gráfico de presión en tiempo. Acá están las presiones del ventrículo, ¿sí? Acá vemos cómo después de la contracción isovolumétrica del ventrículo, donde aumentan las presiones que se ven acá, aumentan tanto las presiones del ventrículo que en este punto tenemos la apertura de la válvula aórtica. Acá hay una eyección de flujo, ¿sí? A través de la válvula aórtica. Baja la presión en el ventrículo y se cierra la válvula aórtica, obviamente, que es lo que nosotros vemos la dícrota en la presión de invasiva, ¿no? Entonces acá tenemos, desde que se abre la válvula aórtica hasta que se cierra, esta es la eyección, el tiempo de flujo. ¿Sí? Después tenemos acá este gráfico, volumen-tiempo, obviamente, que cuando se abre la válvula aórtica, el ventrículo eyecta la sangre, va a disminuir el volumen. Después se cierra la válvula aórtica, el ventrículo se empieza a llenar, empieza a aumentar el volumen nuevamente. Acá tenemos voltaje en tiempo, que es el electrocardiograma. Y por último, el fonocardiograma, que son los ruidos cardíacos. Y de esta forma se representa el ciclo cardíaco en estas diferentes variantes. Bueno, vale destacar entonces que hay una muy buena relación entre el tiempo de flujo, ¿sí? con la ecografía Doppler y el tiempo de flujo con el electro. Ahora vamos a ver unos estudios que muestran. Acá ponen un Doppler carotidio y ven el tiempo de flujo acá en el eco Doppler. Cuando ponían líquido, le ponían líquido al paciente, el tiempo de flujo aumentaba. Y a la vez lo hacía también el intervalo ST, también aumentaba. Cuando el paciente, por ejemplo, lo iban a dializar, le sacaban 1000 mililitros, veían que disminuía el tiempo de flujo notablemente, y a la vez disminuía el intervalo ST. Entonces, vieron que había una relación directamente proporcional entre uno y el otro. ¿Qué es lo bueno de esto? Que el paciente, por más que esté en ventilación invasiva o respirando espontáneamente, se podía medir, ¿sí? No necesariamente tenía que tener esa interacción corazón-pulmón, como por ejemplo cuando nosotros medimos la variabilidad de presión de pulso o la variabilidad de volumen sistólico para ver si es respondedor o no a volumen, tienen que estar intubados. En estos pacientes, no. Entonces, ¿qué vieron? Por ejemplo, el paciente que estaba en decúbito dorsal, tenían un tiempo de flujo tanto con el electro como con el eco Doppler, ¿sí? Bastante similar. Y cuando levantaba, hacía una elevación pasiva de los miembros, que eso te da aproximadamente 300, 400 mililitros de precarga, ¿sí? Extra, se llena más el ventrículo, y el tiempo de flujo aumentaba, ¿sí? Aumentaba tanto en el electro como en la ecografía Doppler. Y acá se ve la correlación. Así, pasándolo a números, por ejemplo, tenemos antes de levantarle la pierna, tenemos en el Doppler 315 milisegundos que mide el tiempo de flujo y en el electro 315, le levantamos las piernas y vemos en el eco sube a 337 y en el electrocardiograma 331, los dos aumentan, ¿sí? Con un intervalo de confianza bastante aceptable. Bueno,
Ahora vemos la última onda del electrocardiograma, la onda 1 la vamos a ver, después tocamos algunas cosas, pero bueno, vemos la onda T, ¿sí? Algunas cosas de la onda T que considero importante. La onda T, vamos a ver la forma. La forma de la onda T es un ascenso bastante pronunciado con un descenso más lento, ¿sí? Esa es la onda T normal. La polaridad siempre la vamos a ver positiva en un electro normal, obviamente, en D1, D2, D3, B3, B4, B5 y B6, ¿sí? Esto es por el eje, el vector de repolarización, ¿sí? Que estos electrodos lo van a ver positivo porque lo ven acercarse hacia ellos. Y se va a ver negativa en ABR y B1, ¿sí? Generalmente en B1, B2, pero en ABR siempre. ¿Por qué? Porque el ABR siempre al vector de repolarización lo ve, le ve la cola, lo ve alejarse, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo, considero importante? Bueno, acá la amplitud en las derivaciones frontales es de menos de 6 milímetros y en las horizontales menos de 10 milímetros. Ahora vamos a ver bien las derivaciones y demás. Pero lo que quiero resaltar es que el vector de despolarización tiene este sentido y dirección y el vector de repolarización tiene el mismo sentido y dirección. La repolarización representada por la onda T y la despolarización por el QRS. Entonces la dirección y el sentido de las ondas en el electrocardiograma generalmente son las mismas. Si el QRS es positivo, la onda T es la misma polaridad. Bueno, alteraciones de la onda T son varias. Vamos a ver algunas. Las positivas, por ejemplo, vamos a ver las ondas T picudas en el infarto hiperagudo de miocardio, ¿sí? Siempre acompañado del ST aumentado. Vamos a ver en la repolarización precoz, ya lo hemos visto recién, siempre con T positiva aumentada. En el bloqueo rama izquierda, esto es B1, por eso lo vemos esta S empastada, pero siempre con la onda T oponente al bloqueo, con una onda T positiva. La hiperpotasemia tiene también una T acuminada con una base bien estrecha. Bueno, la hiperpotasemia, a medida que va aumentando el potasio, va cambiando el electrocardiograma. Vamos viendo cómo el QRS se va haciendo más ensanchado, se hace más lenta la despolarización. Entonces, vamos viendo cómo termina como una forma de sinusoidal. Eso sí nos representa la hipercalemia. ¿Qué tan alto está el potasio? No, la hipocalemia no tiene mucha correlación, pero sí la hipercalemia. Si vemos esto, obviamente una diálisis de urgencia, el paciente se puede parar. Bueno, ahora las ondas T negativas, ¿en dónde las podemos ver? Bueno, esto es una hipocalemia. Vamos a ver esta onda T asimétrica, con la onda U bien prominente. Las vamos a ver en las estrasístoles ventriculares. Cuando tenemos una estrasístole, siempre la onda T va a estar oponente a la estrasístole. Si esta es positiva, esta es negativa. El bloqueo de rama izquierda, esto es B6, vamos a ver una onda R bien grande, y la onda T va a ser oponente. La hemorragia intracerebral, en los pacientes que entran a quirófano, vemos tantas T en todas las derivaciones, bien simétricas, profundas y anchas, hemorragia, esto es por una alteración del sistema nervioso central que se produce esto. Las ondas T negativas en la fase subaguda de un infarto, dijimos que en la hiperaguda, como vemos acá, eran positivas, después en la fase subaguda, el ST, tenemos el supra-ST, convexo hacia arriba con la onda T ya negativa, y en la fase más crónica tenemos ya la onda T negativa con el ST ya normalizado. Los marcapasos ventriculares, tenemos el QRS y tenemos la onda T invertida y asimétrica. La isquemia subepicárdica, también tenemos en la isquemia subepicárdica una onda T negativa. En la isquemia subendocárdica la onda T es positiva. Esto es porque cuando tenemos la isquemia subepicárdica, como tenemos la isquemia en el epicardio, se invierte el vector de repolarización. Entonces, por eso se ve así. Y no pasa eso en las isquemias subendocárdicas. Y por último, vamos a destacar un tipo de onda T que puede ser positiva o negativa, sobre todo de B1 a B3, ¿sí? En el síndrome de Wellens, que
Vale destacar este síndrome, ¿por qué? Porque es el 15% de los síndromes coronarios agudos. Es un tipo de angina inestable. Estos pacientes tienen onda T positiva negativa en derivaciones derecha y no tienen todavía dolor de pecho. Esto se anticipa al dolor de pecho, se anticipa a la elevación de las enzimas y no tiene elevación del ST casi nunca. Y esto representa en la angiografía una oclusión proximal de la DA, por eso el síndrome de oclusión de la DA, síndrome de la descendente anterior, ¿sí? Generalmente es positivo o negativo en el 30% o puede ser ondas T negativas, ¿sí? Pero en el 15% de los síndromes coronarios agudos, no es un dato menor. Por último, cuando hay una alteración en la despolarización ventricular, o sea, en el QRS, generalmente se acompaña de una alteración de la repolarización en el ST y la onda T. Cuando vean un QRS raro, no es infrecuente que tengan una onda T y un ST raro también. Ahora vamos a ver las derivaciones electrocardiográficas, ¿sí? Obviamente, acá tenemos el corazón con los tres vectores principales y las derivaciones son como fotos que le sacan al vector, depende de dónde le saquen la foto, es como lo van a ver. Si ven los vectores acercarse a la foto, va a ser una onda positiva, si lo ven alejarse, negativa. Bueno, acá lo vemos representado, si sacamos una foto de acá, lo vamos a ver acercarse, se va a ver positiva. Si lo vemos, la sacamos una foto de este otro lado, vamos a ver la cola del vector, vamos a representar una onda negativa, ¿sí? Las derivaciones, tenemos 12 derivaciones. En los miembros, las de los miembros frontales, que son 6, pueden ser bipolares o unipolares. Las bipolares de 1, de 2, de 3, y las unipolares ABR, ABL y ABF. Y las torácicas precordiales horizontales son otras 6, y son todas unipolares, de B1 a B6. Acá vemos, en este gráfico del medio, cómo en las derivaciones frontales, cómo se ve el principal eje eléctrico del corazón, y acá en las derivaciones precordiales, cómo se ve el principal eje del corazón, ¿sí? Entonces, en las unipolares, ABR, ¿sí? Que el que saca la foto sería del brazo derecho, ABL del brazo izquierdo, y ABF desde la pierna izquierda. Acá tenemos las bipolares, son bipolos, se forma un vector, ¿sí? La flechita apunta hacia la derivación positiva, ¿sí? De 1, del brazo izquierdo al derecho, de 2, del brazo derecho a la pierna izquierda, y de 3, del brazo derecho a la pierna izquierda. Y por último, las derivaciones precordiales, ¿sí? Que van desde el centro del corazón hacia donde ponemos el electrodo. Acá están representadas en el electrocardiograma, las derivaciones que vimos recién. Después tenemos para saber, porque alguna vez quizás nos va a hacer falta hacerle derivaciones especiales a los pacientes, como las posteriores, que las posteriores en el quinto espacio intercostal, la B7 se pone en la línea axilar posterior, B8 en el medio de la escápula, y B9 paravertebral, obviamente acá izquierdo. Y las derivaciones, esto por ejemplo en un infarto posterior. En las derivaciones derecha, B1 y B2 se dejan en el mismo lugar y el resto de las derivaciones se ponen en espejo como si fuesen izquierda pero en el lado derecho, ¿sí? Esto por ejemplo en un infarto de inferior o un infarto de ventrículo derecho. Si lo sospechamos hay que hacer estas derivaciones. Bueno, las derivaciones frontales, esto es lo que hablamos recién, ¿cómo se ve el vector? Este es el vector principal del corazón, ¿sí? Dijimos que tienen 3, pero este representa el vector principal. De 2, obviamente, si acá de 1, si le saca una foto de 1, la va a ver positiva, porque el vector se va acercando. De 2, la ve mucho más positiva, la va a representar mucho más positiva, porque se dirige directamente hacia él. ABF también lo ve positivo, porque lo ve acercarse. Acá tenemos D3, que también lo ve positivo, y por último ABR, como ve la cola del vector, lo va a ver negativo. Lo mismo con las precordiales, obviamente vamos a tener B1, que va a ver el vector principal negativo, porque la foto la saca de acá y se ve la cola, y B6 lo va a ver positivo, ¿sí? Porque lo ve acercarse al vector. Bueno, la vista de los vectores, las derivaciones de los miembros frontales, bueno, acá tenemos el vector de despolarización de la aurícula, ¿sí? Cómo se ve tan en las precordiales, ¿sí? Que sería acá, y cómo se ve
en la frontal. Este es el primer vector que va a aparecer del QRS, que es el vector de despolarización septal. El segundo vector en azul, el vector de despolarización de la pared libre. Y por último, el vector que despolariza la base del corazón. La base del ventrículo, perdón. Entonces acá, ¿cómo se van a ver? Para que entendamos bien, ABR, ¿cómo va a ver ABR el vector de despolarización de la aurícula? O sea, con la onda P, lo va a ver de atrás, lo va a ver una P negativa. ¿Cómo va a ver el vector del septum? Puede hacer una pequeña R, ¿sí? Porque lo ve acercarse. Después, el vector de despolarización de la pared libre, que es el más grande, lo va a ver negativo porque lo ve alejarse, ¿sí? Y por último, el vector que de la base del ventrículo lo ve acercarse a BR, entonces va a ser esta pequeña R. Obviamente la T también la va a ver negativa porque se aleja de ABR. Por ejemplo, en D2, ¿cómo va a ver estos vectores D2? D2, que está acá la derivación, la onda P, como ve el vector de la despolarización de la aurícula a acercarse, lo va a ver la P positiva. Después tenemos el vector septal, está tapado por el vector más grande, que es D2, que lo va a ver positivo. Y por último, el vector que despolariza las bases lo va a ver negativo con esta onda S. Lo mismo en las derivaciones precordiales. Si pongo B1, ¿cómo va a ver B1 el vector de la despolarización de la base del ventrículo que se acerca a B1? La va a ver positiva porque se acerca. Después, el segundo vector de despolarización de la pared libre, B1, B2, ¿cómo la van a ver? La van a ver negativa porque le ven la cola, la ven alejarse. Y bueno, B6, por lo contrario, va a representar el vector del septum, como que se aleja de B6, pueden ver una Q, por eso cuando hay hipertrofia del septum se va a ver una Q bien pronunciada, y el vector principal de despolarización de la pared libre, B6, como lo ve acercarse, se va a ver positivo. Entonces eso, sé que por ahí es tedioso, pero interpretando los vectores se puede ver qué es lo que se ve en cada una de las derivaciones. Conocer el orden de la aparición y dirección de los vectores, porque será el orden de la polaridad con la que serán representados en el electrocardiograma. Acá tenemos un electrocardiograma, obviamente que cada derivación representa una cara del corazón, eso seguramente después lo vemos en el módulo de isquemia. Y después, bueno, los electrodos que usamos. Algunos usamos 3 electrodos, otros usamos 5, otros usamos los 10 electrodos. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de eso, las diferencias que hay y qué sirve cuando uso 3, qué sirve cuando uso 5, qué no sirve. Bueno, la monitorización electrocardiográfica estándar, la que hacemos un electro prequirúrgico un paciente, es con 10 electrodos y es distales, ¿sí? En las muñecas, en los tobillos, y lee las 12 derivaciones. La monitorización electrocardiográfica con 3 electrodos, que es la que generalmente usamos en el quirófano, solamente, ahora vamos a ver detalladamente, mide D1, D2 y D3. Después tenemos monitorización con 5 electrodos, que también lo usamos muchísimo en el monitoreo en el quirófano. Y por último, la monitorización con 10 electrodos, ¿sí? De forma continua. Esto usamos en el intraoperatorio, principalmente en los dos primeros. Bueno, este es el estándar con 10 electrodos que ve las 12 derivaciones. Acá voy a hacer hincapié. Yo sé que la mayoría sabe hacer un electrocardiograma, pero ha pasado de que ahora que arrancaron los residentes nuevos y que a veces tienen que hacerle el prequirúrgico a los pacientes, saber hacerlo, ¿sí? Siempre el electrodo de ABR, brazo derecho, en contra de las agujas de reloj. Esto es algo que me enseñaron cuando hacía clínica y me pareció práctico, se los transmito. Hacemos colegio por Colorado, de brazo derecho, en contra de la aguja de reloj, nacional de Buenos Aires, ¿sí? Colorado, el nacional negro, Buenos, verde, Aires, el amarillo. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque puede pasar esto. Más de una vez he visto que vienen pacientes con este electro y que lo mandan a cardiología porque tiene T negativas en D1 y en ABL y es un electro raro, ¿sí? Entonces,
Entonces, y positiva en ABR. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Y qué pasó acá? Bueno, acá esto es un electro, típico electro, que se pusieron las derivaciones de brazo izquierdo y brazo derecho al revés. Entonces va a mostrar ABR positivo, tanto la P, la QRS y la T, y D1 y ABL negativo, tanto la P, el QRS y la T. Si ven esto, no hay otra opción más que un electrocardiograma mal hecho, ¿sí? El paciente no tiene que suspenderse la cirugía ni nada. Y esto pasa y lo he visto varias veces. Bueno, esto están mal puestos las precordiales. Vemos cómo progresan las R desde B6 a B1, en vez de que sea al revés, están puestas al revés. Estos son reverse, los errores más frecuentes, y cómo se ven en el electrocardiograma. Esto se los dejo, después lo ven. Y ahora vamos a ver la monitorización con 3 electrodos, que son las que más usamos nosotros y por ahí no tenemos más que esta. Y hay que conocer cómo podemos hacerla, cambiarlas como para tener más información. Bueno, acá tenemos el brazo derecho, que se pone debajo de la clavícula hacia distal, el brazo izquierdo abajo de la clavícula hacia distal, y la pierna izquierda, que se pone en el flanco izquierdo o abajo de la costilla. Esto representa del brazo derecho al izquierdo D1, del brazo izquierdo a la pierna izquierda D3, y del brazo derecho a la pierna izquierda D2. Estas son las derivaciones que nos pueden mostrar estas tres electrodos, ¿sí? Bueno, esto detecta D1, D2 y D3. Es adecuado para rastrear frecuencia cardíaca, detectar ondas R, para la cardioversión, y detectar la presencia de fibrilación ventricular. No es el más adecuado para diagnosticar arritmias más complejas, como bloqueo rama izquierda versus derecha, o las TB versus la taquicardia supra con aberrancia, ni la patología isquémica. Entonces, si yo tengo estos electrodos nada más, y tengo un paciente que sospecho algo de esto, ¿cómo puedo hacer? Bueno, están las derivaciones torácicas modificadas, que es cambiando de lugar alguno que otro electrodo para tener más información. Por ejemplo, si yo pongo, en vez de ponerlo en la derivación del brazo izquierdo, la pongo en donde va B5, voy a formar otra derivación, este D1 que voy a ver en el monitor, porque esta derivación, esto se forma D1. En el monitor voy a ver D1, si yo veo D1, pero en esta orientación, este vector que formo va a detectar mejor, ¿sí? Es la mejor alternativa de B5, detecta mejor la isquemia de la pared anterior, ¿sí? Yo tengo una sospecha de un paciente que tiene una isquemia de pared anterior, puedo hacer esta modificación, entonces veo en el monitor D1 y puedo ver mejor la isquemia de la pared anterior. Vemos otro caso, por ejemplo, este tipo de derivación, CB5, le pone el nombre, no importa. Yo la pongo atrás, en el medio de la escápula, al del brazo derecho, y la del brazo izquierdo la pongo a la altura de B5, obviamente el vector que forman este bipolo es D1, ¿sí? En el monitor voy a ver D1, y puedo detectar mucho mejor la isquemia también de la pared anterior y las arritmias supraventriculares. Acá tenemos otra, que lo que hacemos es la derivación del brazo izquierdo, la dejo donde está, pero la de la pierna izquierda, ¿sí? En vez de estar acá, la voy a poner en donde va B1, ¿sí? En el cuarto espacio, ¿sí? Del lado derecho. ¿Qué voy a ver? Obviamente que esto es D3, ¿sí? Interpreta D3, en el monitor tengo que poner D3 o observar D3, ¿y para qué me sirve esto? Para el diagnóstico de bloqueos de rama, para la colocación de marcapasos temporales, distinguir taquicardia supra versus ventricular, ¿sí? Acá tenemos otra derivación de Lewis, la posición, el del brazo derecho, lo pongo más en el medio, abajo de la clavícula, en el medio, y el del brazo izquierdo lo pongo en donde va B1. Obviamente en el monitor me va a mostrar D1, porque está el vector que forma, D1. ¿Y para qué sirve? Para mejorar la visualización de la onda P, para identificación de un flutter, un bloqueo AV de tercer grado, para ver bien la onda P, ¿sí? Bueno,
Ahora vamos a ver la de la monitorización de 5 electrodos. Esta también la usamos mucho en el quirófano, en la mayoría de las ambulancias y demás también están. Tenemos, igual que en la de recién, tenemos brazo derecho, el izquierdo, después en los flancos ponemos la pierna izquierda y pierna derecha. Y después una derivación precordial, que es una sola, y lo ponemos donde nosotros queramos. La podemos ir variando, depende de qué queramos identificar, es donde la vamos a poner. Pero tiene una derivación precordial. Bueno, ¿qué derivaciones nos permite tener? D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF y solo una derivación precordial, como dijimos recién, ¿sí? Este ya nos permite ver más patologías arrítmicas, isquémicas del paciente. Bueno, y por último, también para monitoreo continuo del paciente, están otros que tienen las 10 derivaciones. Serían lo ideal, ¿sí? Pero bueno, a veces molesta, porque si lo queremos cardiovertir, tenemos todos los electrodos puestos, el vello del paciente no nos deja ponerlo, pero tenemos todo. Y cuando estos tienen grabadoras, algunos, y cuando hay un InfraCT, por más que nosotros en el monitor vemos una sola derivación o dos, cuando hay una InfraCT en otra derivación, suena una alarma. Bueno, en las derivaciones, ¿qué quiero resaltar? Es que para detectar isquemia, B5 es la más sensible, ¿sí? Si yo combino D2, B4 y B5, presenta una sensibilidad del 96% para detectar isquemia. Si a esto le agregamos B2 y B3, la sensibilidad es del 100%. Así que bueno, B5, si sospechamos isquemia, poner la derivación en B5. Esto, en este artículo me pareció importante para hacer algunas diferencias. Como sabemos, el electrocardiograma estándar, que va en las muñecas y en los tobillos, se diferencia en algunos aspectos bueno, más umbilical, que son las derivaciones en las posiciones que nosotros los usamos en el quirófano. ¿Por qué? No son iguales, eso hay que saber que no son del todo iguales y que hay alguna alternativa para mejorar la visualización de los QRS y de las ondas. Como vemos, acá tienen la onda Q menos acentuada, el voltaje también es mayor en las derivaciones de Mason y Leaker. Entonces hay una alternativa, según este artículo, que dijo, bueno, la vamos a poner en una región diferente. Que se parezca más a las derivaciones que el paciente se le hacen en el electrocardiograma estándar, ¿no? Que se parezca más, que no haya tantas diferencias. Y se plantea esta, ponerlo a nivel del hueco axilar, acá en la región lateral del brazo, y en el trocante mayor de la pierna. Poniéndola, estas derivaciones, que es un sistema, le llama el sistema LANG de derivaciones, es mucho más parecido al estándar, ¿sí? Como vemos acá, las duraciones de la onda Q en las diferentes derivaciones son más parecidas en el sistema CLANG y el estándar que en el de Mason y Leaker, que es el que usamos nosotros frecuentemente. ¿Sí? Son mucho más similares, se correlacionan mucho más. Y aparte, hay otros artículos que dicen que también se correlacionan más en cuanto a la onda T y el segmento ST. ¿Sí? Son más similares en estos dos sistemas que en el que usamos nosotros habitualmente. Cuando hay que hilar fino, un paciente que tiene muchas cardiopatías, por ahí cambiar el sistema de derivaciones nos puede ayudar, ¿sí? Tenerlo en cuenta. Bueno, y esto también, básicamente es algo básico, pero sobre todo para los residentes que arrancan, las derivaciones de 5 electrodos, las derivaciones de 5 electrodos, tenemos dos sistemas, la comisión Electrotécnica Internacional y la de la Sociedad Americana de Cardiología del Corazón, perdón, la AHA. En estos tenemos los 5 electrodos, ¿sí? La posición es como lo vimos recién en la mnemotécnica Colegio Nacional de Buenos Aires, ¿sí? En el mismo orden. Y acá, como en un montón de libros y de los rumores de residencia, también para acordarse, bueno, yo digo, bueno, acá tenemos el fuego rojo y el humo negro, el pasto verde y las nubes blancas, ¿sí? Para acordarse,
son diferentes, no las podemos cambiar porque vamos a ver cualquier cosa en el electrocardiograma. Si hay dos sistemas y hay que ponerlas como corresponde, si no, fíjense en las letritas que tienen y los ponen como corresponde en la ubicación que corresponde, ¿sí? Bueno, el cálculo del eje y la frecuencia cardíaca. Yo sé que la mayoría esto lo sabe, pero si no sabemos calcular el eje, no podemos diagnosticar un hemibloqueo anterior izquierdo, y si no sabemos diagnosticar un hemibloqueo anterior izquierdo, no podemos diagnosticar un bloqueo bifascicular o trifascicular, y por eso es un error tras otro. Entonces, voy a aclarar un repaso de cómo es el eje eléctrico, ¿sí? Tenemos el eje normal, que es de 90 menos 30. Tenemos el eje a la izquierda, que es de menos 30 menos 90. El eje a la derecha, de 90 a 180. Y el eje a la extrema, que es este de menos 180 menos 90. El cálculo del eje eléctrico, bueno, acá, por ejemplo, tenemos ABF positivo y D1 positivo, entonces el eje eléctrico sabemos que está normal, que está acá. Acá tenemos ABF negativo, ¿sí? Y D1 negativo, el eje eléctrico está extremo. Acá tenemos ABF positivo, o sea, hacia abajo, y D1 negativo, sabemos que el eje eléctrico está a la derecha. Y acá tenemos, que acá quiero hacer hincapié, porque cuando vemos este eje es lo que nos confunde, tenemos D1 positivo y ABF negativo, o sea que el eje eléctrico va a estar a la izquierda. Pero yo sé que menos de menos 30 grados es normal. Y si está de menos 30 a menos 90, está desviado a la izquierda. Y generalmente es patológico. Entonces, para saber en dónde está exactamente, lo que tengo que ver, acá agregar D2. Si es D2 es positivo, o sea que D2 está acá, es positivo, el eje eléctrico va a estar de menos 30 para acá. Pero si D2 es negativo, o sea, D2 está acá, el eje eléctrico va a estar de menos 30 hacia allá, hacia la izquierda, hacia menos 90. Ese es el eje patológico. Bueno, según la derivación isobifásica, también es muy fácil calcularlo, no siempre la vamos a encontrar. Es a ver, por ejemplo, acá, la derivación isobifásica la tenemos ¿en dónde? En este electro, en ABL, ¿sí? Lo tenemos acá. Hay que buscar la derivación que lo corta perpendicularmente, que nos va a dar exactamente en dónde está el eje. Por ejemplo, la que corta a ABL perpendicular es D2. Entonces D2 nos va a dar el eje, como es positiva, D2, entonces el eje está en 60 grados. Y no hay discusión en eso, ¿sí? Si la encontramos, tiene que ser isobifásica. Justo, igual de arriba que para abajo, porque algunos dicen, esta es parecida, pero es más negativa que positiva, esa no sirve. Para buscar la isobifásica, bueno, también esta memotécnica, para que no se olvide, a mí me sirvió, en algún momento me la dijeron, es FLOR, ¿sí? Tenemos ABF con D1, ABL con D2, ABR con D3. En este caso, ¿cuál usamos? La isobifásica estaba en ABL, ¿sí? Y D2 no dio el eje. El cálculo de la frecuencia cardíaca, también. Repasamos, dos cositas. Acá vamos viendo que en un ritmo regular lo hacemos así, a medida que vamos cada cuadradito grande, va de 300, baja 150, 100, 75, 60, 50, etc. En este caso, como el siguiente QRS está acá, tenemos una frecuencia cardíaca de aproximadamente 80. Pero ¿qué pasa cuando el ritmo es irregular? No podemos hacer lo mismo acá. Entonces, cuando tenemos una FA, por ejemplo, con ritmo irregular, acá contamos 30 cuadraditos o 15 centímetros, que eso equivale a 6 segundos, y como sabemos, 6 segundos, el minuto tiene 60 segundos, lo que veamos en estos 6 segundos lo multiplicamos por 10 y nos va a dar la frecuencia cardíaca. Entonces, usamos 30 cuadraditos, ¿sí? Y los QRS que tengamos en estos 30 cuadraditos, ¿sí? Que son en los 6 segundos, lo multiplicamos por 10 y nos va a dar la frecuencia cardíaca en un ritmo irregular. O cuando estamos apurados, y que yo siempre lo hago, y la verdad que es mucho más rápido, ponemos una lapicera BIC, que todas miden 15 centímetros. O sea, lo ponemos en el electro, son 30 cuadraditos, a los QRS que incluye la lapicera,
lo multiplicamos por 10, nos da la frecuencia cardíaca. En este caso, ponemos la lapicera y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esta es una FA de 120 latidos por minuto, ¿sí? Una FA de alta respuesta. Bueno, ahora vamos a seguir con bloqueos y hemibloqueos. Acá paramos 10 minutos de reloj. ¿Qué hora es? Así, estamos atentos a lo que sigue. Ya está la clase está por terminar, pero bueno, quiero que tomemos 10 minutos, así seguimos concentrados. Son 21 y 20, a las 21 y 30 retomamos. Bueno, vamos a ver ahora los bloqueos y los hemibloqueos, y después, bueno, los bloqueos bifasciculares y trifasciculares, ¿sí? Que por ahí son tan frecuentes en la población añosa. Y no sabemos qué hacer cuando nos viene, si eso, la significancia clínica que tienen estos tipos de patologías, así que vamos a hacer una revisión bibliográfica de cada uno. Bueno, bloqueo de rama derecha e izquierda. Aparece todo, no veo la pantalla. Ahí. El bloqueo de rama derecha e izquierda, vamos a hacer una interpretación grosera de cómo se ven, después lo vamos a ver un poco más en detalle con los vectores, pero esto así me lo enseñaron a mí, yo lo aprendí así, me gustó y se los comparto a ustedes. Después lo vamos a ver un poquito más en detalle. Acá tenemos el vector principal de despolarización del corazón, ¿sí? Con esta orientación. Entonces, si yo lo veo, vamos a tener B1 y B6, que son las principales derivaciones donde uno hace este tipo de diagnóstico de bloqueo de rama izquierda o derecha. Si yo veo este vector, podemos decir que la R, porque estas derivaciones están más cerca del corazón derecho, entonces la R es el ventrículo derecho. En B6, la S es el ventrículo derecho. En B1, en cambio, la S es el ventrículo izquierdo. Y en B6, la R es el ventrículo izquierdo. Porque B6 está al lado del ventrículo izquierdo, esto sería ventrículo izquierdo. Esto no es que sea así, pero es una forma para que se entienda y que lo saquen rápido a los bloqueos, ¿sí? Pero bueno, entonces tenemos representado en B1 la R ventrículo derecho y la S ventrículo izquierdo. Y en B6, al contrario, la R ventrículo izquierdo, la S ventrículo derecho. Entonces, ahora lo deducimos. Si sabemos que el paciente tiene un bloqueo de rama derecha, hay una alteración de la despolarización del vector que va hacia la derecha, tarda más en despolarizarse, y por lo tanto, el vector va a ir hacia la derecha, ¿sí? ¿Qué se va a ver alterado en B1? ¿Esto que representa ventrículo derecho o esto que representa ventrículo izquierdo? Obviamente, en B1 va a estar alterado la R, lo que representa el ventrículo derecho. Lo podemos ver como R', ¿sí? Alteración de la R, ¿sí? O lo podemos ver así, como una R, sin R', con una R que mida más de 0,11 segundos, ¿sí? O sea que con más de 2 cuadritos y medio ya es un bloqueo completo. Lo podemos ver así. Y en B6, ¿cómo lo vamos a ver al bloqueo de rama derecha? Con una alteración de lo que representa al ventrículo derecho, o sea, las S. Entonces, ¿qué lo vamos a esperar? Una S empastada, ¿sí? Lo vamos a ver así. Bloqueo de rama derecha, la S empastada. Ahora el bloqueo de rama izquierda es exactamente lo contrario. Si vemos este patrón, pero al revés, es un bloqueo de rama izquierda. O sea,
vamos a ver las S empastadas, profundas. ¿Qué se trata? No se escucha y no se ve la pantalla. Perdón, ¿se escucha? Se escucha bien, Doc. Ah, se escucha, perfecto. Bien. Entonces, en el bloqueo de rama izquierda, lo que está alterado va a ser la S, ¿sí? Entonces vamos a ver una S empastada. Y en clambo, en B6, ¿qué es lo que representa el ventrículo izquierdo en B6? La R. Entonces va a tener una R bien ancha, ¿sí? Más de 0,11 segundos. Entonces lo vamos a ver así. Esto es un patrón de bloqueo de rama izquierda. Bien. Depende, si mide más de 0,12 segundos va a ser completo. Si mide 0,11 segundos va a ser un bloqueo incompleto, ¿sí? Bueno, eso para que lo aprendan de una forma rápida, ¿sí? Pero en realidad lo que representa estas R y S son los vectores. Ahora lo vamos a ver de una forma sencilla con los principales vectores. La despolarización normal del corazón, como dijimos, y lo vamos a volver a repetir, tenemos el primer vector, la despolarización del septo, el segundo vector de la pared libre y el tercer vector de las bases. ¿Cómo se van a ver en el electrocardiograma? Como dijimos recién, el vector del septo, vamos a verlo como una R en B1, al vector de la pared libre como una S, y el de la base a veces vemos una R' pequeña. Y en B6 vamos a ver lo contrario. El primer vector, que es el del septum, se puede ver como una pequeña Q. El segundo vector va a aparecer la R, porque se acerca a B6. Y el tercer vector de la base, como una pequeña S. ¿Sí? Esto es lo normal. Pero cuando tenemos un bloqueo de rama derecha, la rama izquierda se despolariza normalmente, pero la rama derecha no. Y como dijimos que el vector siempre punta hacia donde falta despolarizar, ¿sí? Se va a formar un vector, ¿sí? Que va a apuntar hacia la derecha, un vector que va a ser grande. Entonces, estos van a ser los vectores que va a representar un paciente con bloqueo de rama derecha. El primer vector septal, segundo vector pared libre, porque no tienen problema en la despolarización en esta parte, pero va a haber un tercer vector que va a despolarizar el ventrículo derecho, que va a ser grande, que va a ser abollante, y se va a representar en el electrocardiograma. ¿Cómo se va a ver? Bueno, el primer vector va a ser la R, que es el septum, lo vemos acá. El segundo vector, la pared libre, que en B1, como lo ve alejarse, la pared libre va a ser, vamos a ver acá una S. Y por último, el vector de despolarización abollante del bloqueo va a ser este tercer vector que lo vemos acercarse y grande, entonces va a ser la R', con la T oponente al bloqueo, obviamente. Si lo vemos en B6, vamos a ver lo contrario. El primer vector podemos ver una pequeña Q que se aleja, entonces B6 lo ve como algo negativo. El segundo vector lo va a ver acercarse, entonces va a ver una R normal, porque se despolarizó normalmente, pero el tercer vector, que está el bloqueado, el grande, el abollante, se va a ver alejarse, se va a ver, B6 lo va a ver alejarse, se va a ver una S empastada, ¿sí? Que acá no está tan empastada, pero es una S bien empastada. Entonces esto va a representar el bloqueo de rama derecha. El bloqueo de rama derecha, bueno, esto es lo que ya vimos, ensanchamiento, el eje va a estar a la derecha, por este vector que desplaza todo el eje, puede ser un hallazgo normal en sujeto sano, no siempre presenta patología, esto lo vamos a ver con algunas actualizaciones, es un hallazgo común en pacientes con comunicación intraauricular, también es frecuente en pacientes con hipertensión pulmonar, estenosis pulmonar, tetralogía de Fallot y enfermedad de Chagas, pero el bloqueo de rama derecha, aparición aguda, puede ser un YAM anteroceptal, un TEP agudo, insuficiencia cardíaca agudo, pericarditis aguda y miocarditis aguda. Entonces, como el vector de despolarización se va hacia la derecha por este bloqueo, todas las derivaciones derechas van a ver una R grande y todas las derivaciones izquierdas van a ver una S empastada, ¿sí? Para que quede como concepto. Bueno, acá vemos que no es tan normal tener un bloqueo completo de rama derecha, ¿sí? Como vemos en este artículo,
que como conclusión tiene que los bloqueos completos están asociados con un incremento del riesgo de la mortalidad en la población general y en los pacientes con enfermedad cardíaca. Y acá en este otro artículo vemos también que las publicaciones revisadas sugieren que la presencia de un bloqueo completo llama derecha en pacientes sanos no es irrelevante. Ahora vemos el bloqueo completo de llama izquierda. El bloqueo completo de llama izquierda, este es los vectores de despolarización normal, y acá a la derecha tenemos cómo está en un paciente que tiene un bloqueo completo de llama izquierda. Están todos mirando hacia la izquierda, ¿sí? Ni siquiera el del septal, porque el septo se despolariza desde la llama izquierda. Entonces no va a estar ese vector. Entonces, ¿cómo lo vemos? En B1, ve todos los vectores, avellantes, alejarse. Entonces va a haber una S empastada, no va a haber ninguna R. Ni siquiera la R del septum, que se puede representar acá porque no está. Entonces, en B1 va a haber S empastada. Y en B6 vamos a tener, como todos se acercan, miran hacia B6, se dirigen hacia B6, vamos a tener una R empastada y alta. Bueno, ausencia del primer vector septal, lo que ocasiona ausencia de R en B1 y B2, vemos que no tenemos, y ausencia de Q en B5, B6, porque no está el vector septal, ¿sí? El QRS es ancho, dijimos, más de 0,11 milisegundos. Esto ya lo vimos. Y el eje está desviado generalmente hacia la izquierda. El bloqueo de rama izquierda, como contrario del rama derecha, siempre traduce un proceso patológico. El 90% de los pacientes con bloqueo de rama izquierda tienen hipertrofia de ventrículo izquierdo. Es frecuente encontrarlo en patologías crónicas que ocasionan sobrecarga sistólica del ventrículo, como la hipertensión arterial y la estenosis aórtica. Es frecuente también en pacientes con cardiopatía isquémica. Es un hallazgo frecuente en miocardiopatía. Bueno, esto es para mencionarlo nomás, no lo vamos a ver, quizás se vea en el módulo de isquemia. Si yo tengo un paciente con un bloqueo completo de rama izquierda y viene con dolor de pecho, ¿cómo hago para saber si tiene supra? No, porque el bloqueo completo de rama izquierda ya tiene un supra de por sí. Entonces tengo que hacer los criterios de Garbosa, ¿sí? Para saber si es un bloqueo de rama izquierda, ¿sí? Y si tiene agregado patrones de isquemia. Pero acá hay que tener cuidado, hay dos aclaraciones que quiero hacer. Los pacientes con ANGOR y un bloqueo de rama izquierda completo previo, se debe realizar estos criterios de Garbosa para ver si son signos de isquemia en un electrocardiograma con un bloqueo de rama izquierda. Pero en pacientes con ANGOR y un bloqueo de rama izquierda nuevo, se interpreta directamente como un YAM con supra ST y se trata como tal, obviamente hemodinamia o lo que haya disponible. Vamos a ver ahora los bloqueos, los hemibloqueos. El hemibloqueo anterior izquierdo, lo que tenemos, la llama derecha se despolariza normalmente, y la llama izquierda tiene dos, como dijimos, dos fascículos, el anterior y el posterior. Cuando se bloquea el anterior, ¿sí? El fascículo anterior despolariza la parte lateral alta del corazón, o sea, esta parte, que no va a estar, se va a despolarizar de forma lenta, entonces como se despolariza de forma lenta, el vector va a apuntar hacia donde falta despolarizar, o sea, el vector va a estar dirigido hacia esa zona, hacia la izquierda. Como está bloqueada esta parte, se despolariza más lenta y al final de todo. El vector va a apuntar hacia ahí, y como este vector, que predomina, obviamente, porque es un vector abellante, grande, ¿cómo se va a ver? En todas las derivaciones izquierdas, van a ver una R bastante amplia, y las derivaciones que ven alejarse el vector, ¿sí? Como sería D3 o las derivaciones más derechas, van a ver una S bien profunda. Y el eje va a estar desviado, obviamente, hacia la izquierda. Entonces acá lo representamos con las derivaciones. Se forma este vector en un hemibloqueo anterior izquierdo. Entonces es deducible que vamos a ver en el electrocardiograma. No es estudiarlo de memoria, es sin saber nada, yo puedo decir que en un hemibloqueo anterior izquierda, primero el eje va a estar a la izquierda. Después voy a ver en ABL una R bastante prominente. Voy a ver en D3, que saca la foto desde acá, lo voy a alejarse, voy a ver una S muy prominente. Y en D2 voy a ver también, lo voy a alejarse, una S prominente, pero no tan prominente y profunda como la de D3, porque D3 lo ve bien de la cola. En cambio D2 no. Entonces
para decir los criterios diagnósticos, un M bloqueo anterior izquierdo, yo voy a decir que el eje tiene que estar a menos de menos 30 grados, por eso es lo importante de saber bien dónde está el eje, porque si es de menos 20 grados, no cumple los criterios. Las S son más profundas en D3, ¿sí?, que en D2. Como vemos acá, D3 con S bien profundas y en D2 no tan profundas. La duración del QRS es normal, no está ensanchado. La R puede ser más ancha en ABL que en B6. Hay una deflexión intrisecoide que no importa ese detalle. Pero bueno, acá se lo figuro. En ABL tienen esta deflexión que es de donde nace hasta la punta, que es más lenta que en B6. Esto habla de un bloqueo anterior izquierdo. Entonces acá vemos un electrocardiograma y vemos, cómo tenemos el hemibloqueo anterior izquierdo. Si yo calculo el eje, tenemos ABF negativo, D1 positivo, este eje ya está a la izquierda. D2, que me define si está en menos de menos 30 o un poquito más a la derecha, voy a buscar D2, y acá está más negativo que positivo, entonces esto me define que está el eje bien a la izquierda. Y las S más profundas en D3 que en D2. ¿Se cumplen los criterios? Sí, es un hemibloqueo anterior izquierdo. La etiología, muy pequeño porcentaje no presentan patología cardíaca, puede ser miocardiopatía chagásica crónica, infarto de miocardio inferior y anterior, valvulopatía aórtica, enfermedad cardiovascular hipertensiva, CIA, CIB, amiloidosis cardíaca. Ahora vemos el hemibloqueo posterior izquierdo. ¿Qué pasa si se me bloquea el otro fascículo, el posterior? ¿Acá qué vamos a tener? Como este fascículo se bloquea la rama posterior de la rama izquierda de las de His, es mucho menos infrecuente que el hemibloqueo anterior izquierdo, este es más infrecuente, y como este fascículo despolariza la cara lateral baja del corazón, el vector lento, aberrante, se dirige hacia abajo y a la derecha, vamos a tener este vector, ¿sí? Entonces, acá representamos el vector del hemibloqueo posterior izquierdo, que va a ser un vector que va hacia la derecha, porque es la zona del corazón que está aberrante. Entonces el vector se va a dirigir hacia esa zona, ¿sí?, donde la despolarización es más lenta. Es deducible también, si yo sé que tengo este vector, D3 lo va a ver de frente, entonces va a haber una R bastante importante. Acá tenemos D2... puede ver una R también, pero no tan alta como D3, que lo ve realmente de frente. Entonces ya puedo decir que las R van a ser más altas en D3 que en D2. El eje va a estar desviado a la derecha. Entonces, el eje a la derecha, 90 a 180 grados, las R son más altas en D3 que en D2, como dijimos recién, porque el vector apunta hacia D3, está bien a la derecha, entonces es normal que como este saca la foto y lo ve de frente, va a tener R's positivas, obviamente, más alta que las D2, y las S profundas en ABL y D1, pero con ondas R muy pequeñas. ¿Por qué S profundas en ABL? Porque las ABL va a ver bien la cola, entonces la va a ver bien negativo, con unas S muy profundas. El QRS no es prolongado, porque es un hemibloqueo, no es un bloqueo completo, y acá lo vemos, ¿sí? Si yo calculo el eje acá, ABF positivo, D1 negativo, ya tenemos un eje a la derecha. Las R más altas en D3 que en D2. Entonces es muy fácil darse cuenta. Eje a la izquierda con S más profunda en D3 que en D2, en mi bloqueo anterior izquierdo. El eje a la derecha, como en este caso, con las R, ahora las R más alta en D3 que en D2, en mi bloqueo posterior izquierdo. Bueno, algunas otras cosas que desvían el eje, siempre para tener como diagnóstico diferencial. El eje a la izquierda puede ser un crecimiento ventricular izquierdo, obesidad, hemibloqueo anterior izquierdo, un infarto de cara inferior. Y el eje a la derecha puede ser un crecimiento ventricular derecho, longilíneos, EPOC, cor pulmonar, un TEP, estenosis pulmonar, el hemibloqueo posterior izquierdo y el infarto anterolateral, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver los bloqueos bifasciculares y trifasciculares, ¿sí? Que no son infrecuentes, como les dije, en la población mayor es muy frecuente encontrarlo. Y saber qué es patológico, cuándo suspender una cirugía, cuándo no, y qué hacer y qué recaudos tener con este tipo de pacientes. Si yo tengo un bloqueo completo de rama derecha, que ya vimos cómo era, más un hemibloqueo anterior o hemibloqueo posterior,
Eso es un bloqueo bifascicular. Si yo le agrego a eso un bloqueo AB de primer grado, ahí tenemos un bloqueo trifascicular. Entonces, como vemos acá, ¿qué tenemos acá? El eje a la izquierda. ¿Sí? ABF negativo, D1 positivo, el eje está a la izquierda. Tenemos las S más profundas en D3 que en D2, ¿sí? Otro criterio, acá tenemos un hemibloqueo anterior izquierdo ya. Tenemos un bloqueo completo de rama derecha, con las RR'. Y por último, el bloqueo AB de primer grado, que lo vemos acá, que tenemos el PR mayor a 200 milisegundos, entonces acá tenemos un diagnóstico de un bloqueo trifascicular. Vamos a decir algunas cosas de los bloqueos bifasciculares y trifasciculares. El bloqueo completo de rama derecha con un hemibloqueo anterior es el trastorno de conducción bifascicular más frecuente en los ancianos, y su evolución a bloqueo AB completo en la población general es inusual. Si yo tengo un bloqueo de rama derecha más un hemibloqueo posterior, es mucho menos frecuente, pero tiende a progresarse hacia un bloqueo AB de alto grado en un lapso relativamente breve, y su significado clínico es asimilable al del bloqueo trifascicular. Si el bloqueo bifascicular o trifascicular es sintomático, por ejemplo, que tenga síncope, tiene indicación de un marcapaso, y la colocación del marcapaso transitorio previo a la cirugía, que es una cirugía no cardíaca, obviamente, en pacientes con bloqueo bifascicular o trifascicular asintomático, tiene un nivel de evidencia clase 3B, ¿sí? A pesar de este bajo nivel de evidencia, se sugiere en un paciente que tiene bloqueo bifascicular o trifascicular que en el quirófano tengamos disponible un marcapaso, ¿sí? ¿Por qué? Porque cualquier estímulo vagal o, por ejemplo, una hipotensión que con posterior isquemia en el nodo AB pueden hacer que ese bloqueo de bifascicular o trifascicular sea un bloqueo completo, y es muy difícil que reviertan, ¿sí? No responden a la atropina a veces y al isoproterenol. Entonces, aunque el bloqueo trifascicular sea sintomático, es de buena práctica previo a la cirugía, programada obviamente, de urgencia hay que hacerlo, y tenemos un marcapaso disponible ahí por las dudas, solicitarles un holter para descartar que dichos bloqueos presenten un grado mayor de bloqueo, por ejemplo una B de tercer grado, un MOVID 2, etc., los cuales tienen indicación de marcapaso. Igual esto lo vamos a ver en la clase que viene con bradiarritmia. Por ejemplo, esto es un reporte de caso donde un paciente que tenía ritmo sinusal, ¿sí? Y pasó a tener un bloqueo AB completo, perdón, que tenía un bloqueo trifascicular, tuvo un bloqueo AB completo, que no respondió a la atropina, no respondió al isoprotenelol y tampoco al marcapaso transcutáneo. Entonces se le puso un marcapaso transesofágico al que sí respondió. Bueno, ahora vamos a ver otro tema, que es el aumento del tamaño de las cavidades cardíacas, ¿sí? Como vimos recién, hacemos la analogía recién, como en B1, el corazón normal, R representa ventrículo derecho, las S el ventrículo izquierdo, y en B6 lo contrario. Cuando yo tengo una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿qué es lo que se va a ver bastante pronunciado, ¿sí? Aumentado en voltaje el ventrículo izquierdo en B1, o sea que vamos a tener las S muy muy pronunciadas. En cambio, en B6 el ventrículo izquierdo está representado por las R, entonces es de esperar tener en B6, en una hipertrofia del ventrículo izquierdo, las R muy pronunciadas, ¿sí? En cambio, en la hipertrofia del ventrículo derecho vamos a tener lo contrario, las R muy pronunciadas, ¿sí? Y en B6, ¿sí? Acá vamos a tener las S, en este no se ve muy bien, pero las S muy, muy pronunciadas. Entonces esto es una interpretación rápida de qué hipertrofia tiene el paciente. El electrocardiograma es más sensible a la hipertrofia que a la dilatación ventricular, y los criterios electrocardiográficos analizados en base a los resultados de la ecografía tienen una especificidad cerca del 90% y una sensibilidad global del 50%. Bueno, por ejemplo, acá tenemos un paciente con hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Cómo lo vamos a ver con los vectores? Vamos a tener el vector septal, va a estar normal, en B1 lo vamos a ver positivo, en B6 lo vamos a ver quizás como una Q, el primer vector. Después vamos a tener este vector que no va a ser así, sino así, va a ver en B1, se va a ver como una S
pronunciada, porque lo ve, le ve la, alejarse, y en B6, que lo ve acercarse, se va a ver una gran R. Y bueno, el de Lavaz. Acá podemos mencionar los criterios de Sokolov, que es lo que estamos viendo recién. Más de 35 milímetros, mide la R en B5, B6, porque como sabemos, la R representa el ventrículo izquierdo, este gran vector, más la S en B1, B2, porque la S representa este vector de la hipertrofia. Si yo lo sumo y me da más de 35, es una hipertrofia ventricular izquierda. Hay otros criterios, no importa, después lo ven, acá está la sensibilidad de cada uno de los criterios. Si hacemos más de uno, va a ser mucho más sensible. Bueno, por ejemplo, acá tenemos un paciente que tiene en B5, B6, las R muy pronunciadas, que nos hablan del ventrículo izquierdo, y si nos vamos a B1, B2, las S son muy pronunciadas. Si hacemos los criterios de Sokolov, nos va a dar más de 35. La hipertrofia ventricular izquierda, sobre todo en pacientes con hipertensión arterial, aumenta el riesgo de presentar insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, muerte súbita y fibrilación auricular y elíptica. Ahora vamos a ver la hipertrofia ventricular derecha, ¿sí? ¿Cómo se va a ver? Vamos a ver el vector septal, ¿sí? Y un vector que generalmente está tapado, que no se ve, que es el del, que despolariza el ventrículo derecho. Como es más, tiene más tejido para despolarizar, y va a desviar el eje hacia la derecha generalmente. Tenemos en B1 una R muy prominente, y en B6, que lo ve alejarse al vector, va a tener una S muy prominente. Después tenemos el vector de la pared libre y el vector de las bases del ventrículo. Acá podemos calcular el índice de Lewis para ver si hay hipertrofia de ventrículo derecho, que acá se los dejo, no vamos a entrar en el tema, pero lo más importante y fácil de ver, que tiene aumento de la onda R en B1, B2, esto, ¿sí? Y tiene desviación del eje hacia la derecha. Por ejemplo, acá tenemos un corazón normal y un corazón con hipertrofia del ventrículo derecho. En el normal, en B1, vamos a ver que tiene que no tiene onda R muy prominente. En cambio, en el crecimiento del ventrículo derecho, una gran R vamos a ver. Y si nos vamos a B6, en el corazón normal, tenemos una R prominente, una R que representa el vector de despolarización de la pared libre, y en el vector con el QRS con hipertrofia de ventrículo derecho, ¿qué vamos a ver? Una S prominente. Acá está la, como para que tengan en cuenta el normal y el que tiene crecimiento del ventrículo. Esto no importa, después lo ven. Las R alta en derivaciones derechas, yo veo un electro con R alta en derivaciones derechas, ¿sí? Yo pienso en hipertrofia ventricular izquierda, ¿sí? Acá vemos B1, B2 con unas R bastante prominente. Y D3, que está bien a la derecha de esa derivación, una R prominente, pienso en hipertrofia ventricular derecha. Esto tampoco importa. Bueno, acá mencionar una sola cosa. La derivación de transición en las precordiales es generalmente B3, o sea, donde lo negativo y lo positivo es más o menos lo mismo, ¿sí? Se va haciendo cada vez más positivo, la derivación de transición es B3. Cuando yo tengo una dilatación del ventrículo izquierdo, hay una levo rotación o rotación antihoraria del corazón, y esta derivación de transición se desplaza hacia las precordiales más derechas, ¿sí? Por lo contrario, en la dilatación del ventrículo derecho hay una dextrorotación o rotación horaria, y esta derivación de transición se desplaza hacia las derivaciones izquierdas, ¿sí? Eso es otro dato para tener en cuenta en este tipo de patología. Por ejemplo, acá tenemos, tenemos B1, B2 con unas R prominentes, cosa rara. Entonces acá algo en el corazón derecho tiene, ¿sí? Tenemos un eje desviado a la derecha, con estas R pronunciadas en B1, B2, y la transición desviada hacia B6. Eso es una hipertrofia ventricular derecha. Y podemos tener una hipertrofia de los dos ventrículos, porque pasa, por ejemplo, una paciente, no sé, con estenosis valvular aórtica y EPOC, con hipertensión pulmonar, puede llegar a tener. Acá reúne criterios de los dos, por ejemplo, diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda y derecha, lo pongo a lo que reúne características de hipertrofia ventricular izquierda con rojo y derecha con azul. Las derivaciones precordiales,
que muestren signos de hipertrofia ventricular izquierda, pero que el eje esté a la derecha. Entonces, si tiene hipertrofia ventricular izquierda, tiene que estar el eje a la izquierda. Pero si está a la derecha, hay que sospechar una hipertrofia biventricular. Ondas R tanto en precordiales derecha como en izquierda. Ondas S profunda en precordiales izquierda con signos de hipertrofia de ventrículo izquierdo y desviación de la transición hacia la izquierda en presencia de un hipertrofia ventricular izquierda. Son cosas que tienen de tanto de una como de la otra, entonces hay para sospecharlo. Por ejemplo, acá tenemos ondas R en B2, pero tenemos también ondas R bastante pronunciadas en B5, B6. Acá tenemos un eje a la derecha con un criterio de Sokolov positivo. Entonces, hay algo que no nos cierra. Entonces, esto puede ser una hipertrofia biventricular. Acá también vemos lo mismo. La hipertrofia septal es fácil de interpretar también. Si yo tengo hipertrofia del septum, el vector del septum va a ser bastante prominente. Entonces, en B1, B2... como dijimos, la R de B1, B2 representan el septo, va a estar bastante aumentada. Y en B5, B6, ¿cómo se ve el vector del septum, que es el primero que aparece? Con una Q más prominente. Entonces, así se va a ver, con ondas R, la primera R pronunciada, y la Q en B5, B6 también pronunciada. Aumento de las cavidades cardíacas, ahora vemos las aurículas. Ya lo vimos a esto, dos palabras. La onda P sabemos que tiene dos componentes. ¿Cuánto mide? 2,5 milímetros, tanto de alto como de ancho, hasta ese valor es normal. ¿Qué componentes tiene? Tiene el primero que es la aurícula derecha, el segundo la aurícula izquierda. El crecimiento de la aurícula derecha, ¿cómo se va a ver? Como una onda P alta, picuda, ¿sí? Porque es a expensa del componente de la aurícula derecha, lo primero que aparece, ¿sí? El crecimiento de la aurícula izquierda, ¿cómo se ve? Como una onda, una onda P mellada, ancha, más de 2,5 milímetros. Y la importancia de onda P para el diagnóstico de hipertrofia en pacientes con bloqueo completo llama derecha. Por ahí tenemos un paciente que tiene bloqueo llama derecha o izquierda, que la sensibilidad de los criterios de hipertrofia, Sokolov o cualquiera, si bien se pueden usar, pero pierden cierta sensibilidad. Entonces la onda P acá, como el bloqueo de llama derecha e izquierda es el QRS, no tiene nada que ver con la onda P, podemos usar la onda P para definir este tipo de hipertrofia, ¿sí? Si está alta, puede ser una hipertrofia ventricular derecha, si está ancha, una hipertrofia ventricular izquierda, ¿sí? Porque se traduce a las cavidades auriculares, por eso la vamos a ver así. Acá, esto para resaltar B1. B1, por ahí nos sirve un montón, porque B1 tenemos la parte positiva, la onda P, la parte positiva corresponde a la aurícula derecha, y la parte negativa a la aurícula izquierda. Entonces, si vemos una hipertrofia o dilatación de las cavidades de la aurícula derecha, vamos a ver el primer componente positivo muy aumentado, y el segundo componente negativo normal. En cambio, si hay una dilatación de la aurícula izquierda, lo contrario, el primer componente positivo normal y el negativo que representa la aurícula izquierda, muy aumentado. Bueno, y por último, la sobrecarga sistólica y diastólica. Cuando tenemos una sobrecarga diastólica del ventrículo izquierdo, generalmente vamos a ver las T acuminadas y simétricas en B5, B6 con criterios de hipertrofia ventricular izquierda. Esto es hipertrofia, sobrecarga diastólica, ¿sí? Y en cambio la sobrecarga sistólica, un paciente que tiene sobrecarga sistólica, obviamente que acá estamos hablando de electro, pero tiene que estar acompañado de la clínica también, vamos a tener el paciente con T aplanadas o negativas, asimétricas con depresión del ST, y generalmente también acompañados con signo de hipertrofia ventrículo izquierdo. Entonces, sobrecarga sistólica lo vemos así, y diastólica con T positivo. Acá tenemos entonces uno normal, acá tenemos sobrecarga diastólica con criterios de hipertrofia ventrículo izquierdo, pero con T altas, y sobrecarga sistólica también reúne criterios de hipertrofia ventrículo izquierdo, pero con T negativo.
Por ejemplo, acá tenemos criterio de Sokolov, tiene hipertrofia, obviamente, este paciente de ventrículo izquierdo, y vemos las T asimétricas y negativas. Tiene criterios también de sobrecarga sistólica en la cara lateral, porque si vemos también acá en ABL, también lo puede llegar a tener, ABF y demás. Acá tenemos sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Como lo vemos, igual. Acá, bueno, esto también más de lo mismo. Acá tenemos sobrecarga diastólica ventrículo izquierdo, tenemos signos de hipertrofia ventricular, pero con las T positivas, ¿sí? Y picudo. Esto es sobrecarga diastólica. Bueno, por último, un caso clínico. Esto es una paciente de 80 años, demenciada, con antecedentes según la historia clínica de hipertensión y EPOC. Ingresa a quirófano por sospecha de isquemia intestinal. Al examen físico, como positivo, presentaba un soplo sistólico aórtico 3/6 y ya el excrecitante en ambas bases. Tenía este electrocardiograma que, como podemos ver, tiene un ritmo sinusal, tiene un bloqueo completo de llama izquierda, una frecuencia cardíaca de aproximadamente 60, y tiene criterios de hipertrofia ventricular izquierda también, como vemos acá en las derivaciones B1, B2, bastante pronunciada la S, pero también tiene unas S pronunciadas en B5, B6, que nos hablan de hipertrofia derecha. Bueno, este electro vino con este electro la paciente, en una urgencia había que hacerlo. Obviamente que nos cambian las conductas. Un paciente que tenga este electro por una estenosis aórtica, no se le puede hacer una anestesia neuroaxial, una estenosis aórtica severa, obviamente. Si tiene una patología hipertrófica, o si tuvo un infarto, realmente nos cambia la estrategia anestésica en cuanto a las drogas a usar, la frecuencia cardíaca a mantener y demás. Entonces se le hace un ecocardiograma. Acá tenemos un eje sucifoideo y vemos acá el ventrículo derecho, izquierdo, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Podemos ver que tiene el paciente una hipertrofia marcada, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, y las aurículas casi del mismo tamaño de los ventrículos, o más grandes. Bueno, seguramente esta paciente con la hipertensión, el EPOC, hizo hipertrofia de las dos cavidades, y bueno, se le terminó haciendo una anestesia general. Pero bueno, el electro nos llevó a sospechar alguna patología cardíaca no diagnosticada, y el ecocardio nos ayudó también a elegir la estrategia anestésica para esta paciente. Porque quizás con tanta hipertrofia, por ahí tenía alguna estenosis dinámica de la válvula aórtica por la hipertrofia, y le ponemos inotrópicos y el paciente se hipotensa más. Obviamente mantener una frecuencia cardíaca más bien baja, por si tiene estenosis aórtica, un ritmo sinusal y demás. Entonces, a veces el electro, que cuando viene un paciente, nos da mucha información y nos permite, si es una urgencia obviamente lo hacemos, elegir la estrategia anestésica. Y por último, y terminamos, antes de empezar con el tema de las arritmias en los módulos siguientes, hay que ver bien qué es lo que es un ritmo sinusal. Porque muchos dicen, si tiene P y QRS angosto, ya es ritmo sinusal. Bueno, tiene algunas otras características que las vamos a mencionar nada más para que entremos de lleno en los módulos siguientes con las arritmias. El ritmo sinusal, como vemos acá, es cuando se origina del nodo sinoauricular y tiene este vector, ¿sí?, de despolarización auricular. Tiene 6 características. Acá vemos un electro con ritmo sinusal. La P precede a todos los QRS. La P es única, regular y son similares entre sí. La P es positiva en D2, D1 y ABF. ¿Eso por qué? Porque D2, D1 y ABF la ven acercarse. Entonces tiene que ser la P positiva. Por lo contrario, la P es negativa en ABR. ABR la ve alejarse. Entonces tiene que ser negativa.
cuando se origina obviamente en el nodo sinoauricular. La frecuencia cardíaca es entre 60 y 100. El PR es constante entre 120 y 200 milisegundos, ¿sí? Menos de 5 cuadritos. Entonces eso son las características del ritmo sinusal. Bueno, acá terminamos, muchas gracias. Acá pongo una, quien no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Entonces cuando vamos a ver un electrocardiograma podemos encontrar, saber lo que vamos a buscar para entender lo que encontramos, ¿sí?